Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Carlos Efrén Mora Luis, que es profesor de Ingeniería Agraria, Náutica, Civil, Marítima y además es director del programa Ingenia, que está desarrollado por la Universidad de La Laguna y por el Cabildo de Tenerife. Y bueno, también es director de Secretariado de Soporte Estudiantil y Empleabilidad. Y nos va a presentar hoy una pequeña ponencia que hemos llamado Aprendizajes a un proyecto y objetivos de desarrollo sostenible en la docencia universitaria, concretamente vinculado a la experiencia específica del programa Ingenia, que trata de trabajar específicamente con esta metodología. Entonces, bueno, sin más, le doy paso al compañero que nos va a hacer la presentación de hoy y, por supuesto, darle las gracias por hacernos esta pequeña ponencia que seguramente será de utilidad para todos. Gracias, Belén. Pues sí, vamos a intentarlo si los duendes tecnológicos nos dejan. Bueno, lo primero que voy a intentar hacer es compartir la presentación. Y aviso que, bueno, ya lo saben, solo voy a ver mi propia presentación, así que no puedo saber si me preguntan algo. Yo lo que haré será intentar ajustarme a tiempo para que luego tengamos 10-15 minutos de preguntas y, o si quieren, incluso un poco de diálogo sobre este tema. Así que no te preocupes, que si hay alguna pregunta te la hacemos llegar. Perfecto. Bueno, pues voy a intentar compartir... presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Pero se ve la última diapositiva, tendrían que ver esto. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Bueno, Ingenia es un programa que lleva ya, bueno, está su tercera edición, su tercer año, en el que se trabaja de forma activa con estudiantado, tanto de enseñanza, docencia preuniversitaria como universitaria a todos los niveles, que quieran resolver cualquier problema que esté vinculado con los Objetivos de Desarrollo de Tenerife, Objetivos de Desarrollo Sostenible en Tenerife, ya que está financiado por el Cabildo de Tenerife. Esos problemas son problemas que busca el propio estudiantado y que de una forma u otra pues tienen que describir a través de una convocatoria que sale todos los años en la que compiten, porque al fin y al cabo la financiación que reciben es una financiación competitiva. Ya luego, al final, si quieren, pues les doy más detalles sobre el programa, las próximas convocatorias que tenemos previstas y cómo acceder a él. Lo interesante de este programa realmente en cuanto a esta ponencia es la parte de aprendizaje basado en proyectos, que es lo que se indica en el título, aunque ya verán que no es exactamente esto, porque un aprendizaje basado en proyectos tiene unas peculiaridades que no encajan tampoco con este programa, y realmente esto es una especie de combinación entre aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Básicamente, el programa lo que hace es financiar todos los años. Hemos estado en un importe de aproximadamente 2.000 euros. Este año es de 2.000 euros, aunque ha habido años que ha sido de 3.000. Para aquellos proyectos que tengan una evaluación más alta, que se realiza a través de un comité de expertos. Esa financiación implica que los equipos de estudiantes que la aceptan pues tienen que firmar un contrato, pero tienen una serie de avales con un mentor, que es un profesor o profesora, y también tiene un seguimiento del equipo técnico y de facilitación de Ingenia a lo largo de los meses de trabajo durante el que tienen que conseguir los objetivos descritos en su propuesta. Estas propuestas se desarrollan a lo largo de aproximadamente tres meses y medio, y tienen como objetivo llegar a una solución que tiene que ser además sostenible en el tiempo. Es decir, el objetivo del programa no es simplemente desarrollar el proyecto y cerrarlo, sino que tiene como objetivo que ese proyecto luego sea capaz de competir en otras convocatorias para conseguir financiación adicional, o que sea simplemente una idea de emprendimiento con algo tangible que pueda convertirse en una empresa en un periodo de tiempo pues, más breve, dado que al fin y al cabo el programa actúa también como una aceleradora. Y,
¿Y qué es el modelo de, cómo es el modelo de aprendizaje que usamos en Ingenia? Bueno, pues es el aprendizaje basado en problemas orientado a proyectos. Por eso decía que es una combinación de ambas cosas. ¿Y esto qué es? Bueno, es realmente la búsqueda de la solución de un problema a través de un proyecto. ¿Qué es lo que básicamente hacemos dentro de los proyectos de investigación? Es decir, buscamos un problema, vemos y convencemos a quienes nos van a evaluar de que ese problema es relevante y elaboramos un proyecto, una propuesta de proyecto, a través del cual pues, vamos a dar solución a ese problema. Como todo proceso, pues requiere de unas materias primas. En este caso, si lo aplicamos a un modelo de aprendizaje, la materia prima inicial es el problema. Dentro de lo que sería el proceso dentro del cual vamos a encontrar la solución del problema, tendríamos unos recursos que normalmente es nuestro estudiantado o pues también aquellos recursos físicos o económicos que necesitemos para resolver ese problema. Y el producto que se obtiene al finalizar ese proceso es la solución de ese problema. Esa solución además tiene que ser una solución realista, que dé solución al problema y que además produzca un aprendizaje. Y ahora veremos un poco cuál es el proceso que se realiza a lo largo de este proceso productivo. Porque no es lineal, realmente es un proceso que se hace cíclico, a través del cual pues, se van adquiriendo competencias adicionales que permiten resolver a su vez otros problemas con mayor nivel de competencia. Realmente ese es el objetivo, es decir, dentro de lo que sería la docencia universitaria, o la docencia realmente a cualquier nivel, el trabajar mediante este modelo de aprendizaje activo, pues lo hacemos para que nuestro estudiantado adquiera tanto unos conocimientos como unas habilidades, básicamente unas competencias que son las que están establecidas en las memorias de grado que todos conocemos. Pero eso no es baladí, no se hace así como así. Y de hecho, luego al final lo comentaremos, el diseño del problema para poder realmente conseguir que nuestro estudiantado adquiera esos conocimientos y habilidades requiere partir más que de las competencias, de unos resultados de aprendizaje que además nos permitan evaluarlos y que estén íntimamente vinculados a esas competencias que ya conocemos, dado que estas competencias sí es cierto que suelen ser aspectos más genéricos, mientras que los resultados del aprendizaje ya se vinculan, más propiamente dicho, sobre todo pues, a las características del título, de la profesión o de la asignatura en la que nos estemos enfocando. Y realmente este proceso pues, se fundamenta en el problema, como vemos aquí, de hecho está destacado en la parte superior, y es el problema, digamos, la parte fundamental, precisamente la parte más complicada que tenemos para definir. En el programa de Ingenia, realmente el problema lo buscan los propios estudiantes. Lo que pasa es que para que ese problema sea válido, tiene que cumplir una serie de características y para eso pues nosotros tenemos elaborada una rúbrica que tienen que seguir nuestros estudiantados para comprobar que ese problema realmente es válido. Es decir, puede ser un problema vamos, inventado, pues depende del contexto, ¿no? Ya sabemos aquella premisa de que muchas empresas crean el problema para luego poder vender la solución a ese problema que han creado. Sin embargo, nosotros normalmente lo que hacemos es lo contrario, buscamos un problema que sea viable y un problema viable es aquel que afecta. Si hablamos de impacto social, por ejemplo, pues un grupo que tenga un cierto impacto, puede ser un grupo de personas o puede ser un problema que se replique en varios otros puntos geográficos y que la solución se pueda replicar a su vez, o puede ser un problema que tenga un impacto climático, pero ese impacto y ese problema hay que definirlo claramente. El problema, nunca mejor dicho, es que, como me decía un colaborador con el que he trabajado en la Universidad de Aalborg, es que los problemas son problemáticos. Y no por la definición del problema en sí, sino porque darle simplemente al estudiantado un problema no hace que realmente adquieran esos conocimientos y habilidades, sino que requiere de una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Entre ellas, pues muchas veces requiere una activación previa o que trabajemos una activación previa de conocimientos y habilidades que previamente han adquirido o que han asociado de alguna forma, bien sean correctos o erróneos, pero que en ese momento nosotros los tenemos que activar y clarificar
para conseguir que realmente se sientan capaces o se sientan con ganas de abordar ese problema. Y eso requiere, pues, muchas veces, cuando el problema tiene cierta complejidad, la realización de una serie de actividades de refuerzo que están o tienen que estar íntimamente vinculadas con el problema en sí. En el programa Ingenio, lo que sí tenemos nosotros es un programa formativo que vamos adaptando en función de las necesidades formativas de cada grupo. Si nosotros esto lo llevamos a nivel de asignatura, pues bueno, ya sabemos que el perfil de nuestro estudiantado, aunque parezca que no, va cambiando incluso curso con curso, año con año, y eso requiere que las actividades que desarrollemos con ellos, pues las vayamos adaptando de forma flexible. Es decir, no puede ser un programa fijo, sino que tenemos que pues preguntarles básicamente cómo se sienten, cómo se encuentran en cuanto a nivel de habilidades previas para poder abordarlo o al nivel de conocimientos para poder facilitar o seminarios, talleres o otro tipo de consultas, lecturas, actividades adicionales que se puedan realizar para que realmente adquieran esa base previa que necesitan. Asimismo, este problema y este desarrollo luego del proceso que hemos visto antes se basa en el principio de ejemplaridad. Y es que el ejemplo permite ir adquiriendo ese nivel de habilidades y conocimientos que se necesitan luego para poder abordar con mayor solvencia otros problemas que son más complejos. Y eso implica que, claro, no podemos partir de un problema demasiado digamos, complejo que sepamos que va a ser muy difícil que nuestro estudiantado pueda abordar si no partimos del principio de ejemplaridad. Y es que se aprende poco a poco, así se parte de unos problemas y ese ejemplo sirve para aplicarlo en otro problema. Asimismo, tenemos que abordar y entender que el trabajar de esta forma no implica un trabajo lineal. Este trabajo implica normalmente un trabajo interdisciplinar y a veces nos tenemos que salir fuera de lo que sería la propia materia si estamos trabajando a nivel de asignatura, ponernos de acuerdo con parte del profesorado o incluso pensar en una modificación del currículo a nivel de modificación del grado o incluso diseño, rediseño curricular, pensándolo desde cero, de manera que se aborden este tipo de proyectos de forma interdisciplinar a través de, por ejemplo, créditos como hacen otras universidades a nivel europeo, incluso aquí en España, que ya se hace en Madrid, en Cataluña e incluso en el País Vasco. Y por último, tener en cuenta que este tipo de competencias, este tipo de trabajo es muy difícil llevarlos a cabo de forma individual por cada estudiante, requiere siempre un trabajo en equipo y eso además aborda y reincide en la adquisición de competencias transversales o soft skills incluso, que es como se denominan este tipo de competencias en inglés, que están vinculadas al trabajo en equipo y al trabajo interdisciplinar también, dado que cada persona, cada miembro del equipo, muchas veces se especializa en una fase del problema y eso no quiere decir que aprendan ni más ni menos, sino que aprenden en función de las habilidades previas que tienen adquiridas. Si bien es cierto que siempre hay que tratar que a nivel de evaluación, eso lo comentaré al final sobre cómo se evalúa esto, es necesario tener en cuenta que todos tienen que tener una visión genérica de cuál ha sido el proceso, el procedimiento y tener unas habilidades mínimas que estén vinculadas a los resultados del aprendizaje que nosotros tenemos como objetivo a través de este proceso. El modo de adopción del PBL, en este caso las siglas en inglés, estaremos hablando de ABP, aprendizaje basado en problemas, realmente orientado a proyectos, faltaría una sigla adicional. Depende de cómo estemos y a qué nivel estemos. Cuando hablamos de programas como Ingenia, donde no estamos encorsetados con un programa formativo en concreto ni con un currículo que tengamos que seguir, pues bueno, realmente podemos adoptar un modo que casi me atrevería a decir que es fundacional. Es decir, el programa está diseñado per se para poder adoptar este modelo de aprendizaje, ¿no? Pero hay que ser conscientes, hay que ser claros que todo no se consigue de golpe y que, bueno, pues universidades como la nuestra, donde tenemos una gran tradición y donde tenemos una separación vertical entre asignaturas, es decir, el modelo que utilizamos es un modelo denominado de paredes verticales, en el que a veces hay comunicación o se requiere comunicación, de hecho estamos trabajando en ello en nuestra universidad, pero muchas veces ya somos conscientes de que no hay comunicación a nivel transversal entre las asignaturas.
pues es muy difícil que podamos adoptar ese modo, ¿no? Entonces, bueno, podemos partir muchas veces cuando planteamos este tipo de cosas a través de lo que se denomina un único módulo, es decir, una única asignatura o dos asignaturas que se ponen de acuerdo entre sí para trabajar estas competencias. Parece muy fácil, muy directo pensar, por ejemplo, en el TFG, que sería lo más fácil, aunque no lo más recomendable, dado que esto se trabajaría únicamente al final, realmente lo que queremos es trabajar desde el principio, o incluso un modo de recursos insuficientes en el que pues, no tiene por qué el profesorado estar totalmente de acuerdo en esto y algunos lo adoptan y otros no lo adoptan. Eso lo tiene una serie de problemas y una serie de también ventajas, ¿no? Porque es más fácil implementarlo, pero una serie de inconvenientes tanto a nivel del estudiantado como a nivel del profesorado que lo adopta, dado que bueno, pues, normalmente se tiende a una cierta sobrecarga y no somos conscientes de la carga de trabajo que implica y sobre todo del objetivo que tiene el estudiantado al final dentro de este tipo de proyectos en los que pues, corremos riesgo de que abandone el proyecto porque al final evidentemente van a priorizar los exámenes de las asignaturas y el seguimiento de sus clases. Por lo tanto, Encimando pues, nos obliga a tener cierta flexibilidad, que no digo que sea imposible porque yo lo he hecho, pero requiere planificarlo muy bien y tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo porque si no nos podemos ver en la tesitura de tener que abandonar el proyecto porque el estudiantado no quiere seguirlo. En cuanto al problema, bueno, como decía antes, pues el problema lo puede definir el propio estudiantado, lo podemos definir nosotros en función del nivel al que estemos. No parece a veces lógico estudiantado que está acostumbrado a tener una docencia, digamos, más pasiva, en el que vienen, pues, sobre todo vienen de la EBAU, ¿no? Acostumbrados a trabajar con exámenes y con un modelo de aprendizaje prácticamente unidireccional del profesorado estudiantado. Que le pidamos que plantee un problema. Sí es cierto que se puede motivar mucho al principio, pero bueno, queda ahí esa motivación porque plantear un problema no es nada sencillo, ¿no? En este caso, el problema pues, es más recomendable que lo planteemos nosotros teniendo en cuenta estos aspectos que tiene que cumplir el problema. Es decir, estos problemas no pueden ser problemas cerrados. Es decir, no podemos decir que estamos resolviendo un problema cuando un problema desde el punto de vista de aprendizaje basado en problemas, quiero decir, cuando es un problema, digamos, de clase, ¿no? Un problema matemático o un problema que requiera un procedimiento y siempre va a tener una única solución y esa solución es la correcta. En un problema abierto no hay soluciones únicas, ya sabemos que los problemas reales son siempre abiertos y puede requerir o pueden aceptar múltiples enfoques que culminen en múltiples soluciones. Y esas soluciones, lo que hay que demostrar luego es que son válidas, ¿no? Y ahí es donde está precisamente la gran ventaja de este modelo de aprendizaje. Por así decirlo, como dice el estudiantado con el que trabajo muchas veces, les enseña a buscarse la vida, ¿no? Para encontrar soluciones a este tipo de problemas. Y eso implica que además el problema está desestructurado, ¿no? Es decir, además de ser un problema abierto, pues no hay una estructura clara, es decir, no es el típico problema en el que si lo lees claramente al final encuentras una lógica dentro del problema. Los problemas abiertos son siempre desestructurados porque la lógica depende de quién lo interprete y cómo lo interprete. Por lo tanto, el proceso a seguir, el proceso a emplear, pues no tiene por qué ser el mismo. Y además, muchas veces se involucran múltiples procesos a la hora de poder entender siquiera el problema, ¿no? Requiere múltiples interpretaciones, múltiples enfoques, múltiples puntos de vista. Hablo, por ejemplo, cuando hablamos de interdisciplinar, incluso transdisciplinariedad, a la hora de resolver este tipo de proyectos, de enfoques, de, por ejemplo, de la psicología, la física, la ingeniería, múltiples enfoques que en función de cómo se vean estos problemas, pues, requieren múltiple trabajo. Esto en ingeniería es donde lo vemos claramente porque son problemas muy abiertos e incluso los equipos son interdisciplinares, con lo cual cada uno pues, aplica su proceso a la hora de resolverlo. Si lo que planteamos es vincularlo a los objetivos de desarrollo sostenible, está claro que de una forma u otra estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar vinculados a esos procesos, es decir, en la justificación de ese objetivo de desarrollo sostenible y por qué contribuye a resolver uno de esos objetivos de desarrollo sostenible desde varios puntos de vista además, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de acceso al agua o cualquier otro problema que nos podamos plantear, el enfoque
es variado, ¿no? Podemos plantearlo desde el punto de vista de empoderamiento de la población para poder generar y crear los recursos necesarios, o podemos plantear soluciones totalmente técnicas, ¿no? Que se pueden desarrollar a través de los materiales y el conocimiento disponible en el área, ¿no? O sea que por eso digo que es importante tenerlo en cuenta en ese momento. Y además, dependiendo del nivel, ingeniería, por supuesto, pues ya estamos hablando de cierto nivel, aunque trabajamos con alumnado desde cuarto de la ESO hasta alumnado de doctorado, pues hay que enfocarlo con la complejidad adecuada, ¿no? No es lo mismo algo que se hace por fuera que algo que se hace, digamos, forzado, ¿no? Desde dentro de la asignatura. Cuanto más forzado es, más atención hay que tener a medir la complejidad que puede tener ese problema en función, ya no hablo del nivel educativo que tenga el estudiantado, sino de la experiencia a la hora de aprender a través de este modelo, debido a que cuando no tienen experiencia, ya pueden ser estudiantes ya que estén terminando el grado, por eso decía lo del TFG antes, enfrentarlos a este tipo de cuestiones puede ser que abandonen claramente porque ni siquiera van a ser capaces de entender el problema muchas veces y empiezan a dar círculos y vueltas y vueltas y no logran enfocarse, no logran guiarse adecuadamente. Eso implica que además de tener en cuenta la complejidad, hay que hacer un énfasis enorme en la planificación, es decir, el problema tiene que estar planificado vinculándolo claramente a los resultados del aprendizaje deseado. Y eso implica que si los resultados del aprendizaje están en un nivel más bajo, vamos a tratar de limitar esa complejidad para tratar de tener éxito a la hora de adoptar este modelo de aprendizaje. El proceso en sí, bueno, hay múltiples modelos para el aprendizaje basado en problemas. Hablo indistintamente de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, porque realmente los fundamentos pedagógicos que subyacen detrás de estos procesos de aprendizaje son los mismos. Todos los procesos psicológicos de aprendizaje son los mismos, si bien el proceso no es exactamente el mismo, ¿no? Cuando tenemos proyectos para resolver problemas, digamos que se mezcla el problema, la definición del problema y la solución del problema a través del proyecto, como decía antes. Y eso pues requiere una serie de pasos que, aunque ahí estén lineales, realmente no lo son. O sea, son como etapas separadas entre sí, pero la relación entre ellas es un tanto difusa muchas veces, dado que no es que acabemos una etapa y vayamos a la siguiente, sino que muchas veces estamos en dos etapas un poco a la vez y tenemos que ir hacia adelante y hacia atrás hasta que consigamos dar el siguiente paso, ¿no? Pero básicamente, y a forma de modo de clarificar o de entender este proceso, se divide en cinco pasos fundamentales. Hay otros modelos, como digo, hay modelos de 7 pasos y hay modelos más sencillos. En este caso hemos cogido un modelo de 5 pasos, en el cual el primer paso es la clarificación del problema. Es decir, el estudiantado tiene que entender el problema. Entender el problema no significa simplemente entender el texto del problema o la formulación del problema, sino haber pasado por ese paso previo que comentaba antes, de activación de conocimiento previo, de activación de experiencias previas, que le permita visualizar también el problema y adquirir la capacidad suficiente para poder plantear o idear una posible solución a ese problema. Y eso implica un trabajo también importante por parte del profesorado para conseguir que realmente lo entiendan y lo clarifiquen. A partir de ahí se realiza normalmente un proceso de tormenta de ideas. Es importante que nosotros nos abstraigamos, nos demos un paso atrás dentro de ese proceso y no tratemos de forzar la máquina. Sí es cierto que establecemos unos tiempos para que esto ocurra y lo forzamos de alguna forma, pero sin intervenir en el proceso. Quiero decir con ello que nosotros no somos quienes tenemos que proponer una solución, es nuestro estudiantado quien tiene que proponer una solución posible. Somos nosotros luego los que decimos, mira, esta solución es viable o esta solución no es viable por esto, y tienen que volver otra vez atrás a esa fase de tormenta de ideas en la que tienen que tratar de encontrar, localizar, buscar entre todos una solución que sea viable. Nosotros estamos aquí para guiar el profesorado. El profesorado aquí no enseña, el profesorado facilita, da acceso a materiales, da acceso a contenidos, da acceso a guías,
hace una tutorización de forma que los vaya guiando para que no se, digamos, no se dispersen demasiado. Pero son ellos quienes tienen que romperse la cabeza para encontrar esa posible solución y que además nosotros les tenemos que acotar esa solución de forma que sea viable en el tiempo. Es decir, si la solución para un problema de transporte es construir un Ferrari, pues evidentemente, bueno, pues esto es un ejemplo muy exagerado, evidentemente no lo van a conseguir. Igual de repente con un carrito con ruedas lo consiguen igual, ¿no? Todo depende del nivel en el que estemos y de las capacidades previas y habilidades previas que tenga este estudiantado. Por lo tanto, nosotros les vamos a decir en qué solución creemos que tienen más capacidad para trabajar, advirtiéndoles de los pros y de los contras. Una vez se escoge una solución y se define que esa solución es en la que va a trabajar nuestro estudiantado, hay que ir a una fase de planificación, que básicamente es la elaboración de un diagrama de Gantt. Normalmente cuando planteamos un diagrama de Gantt al estudiantado, suelen mirar con cara muy rara, cara de susto, porque han dicho que ellos no han planificado nunca y eso porque lo tienen que hacer, que eso lo ven como una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, hay que insistir muchísimo en la planificación, dado que si no planifican bien, probablemente no van a llegar al final. Entonces, hay que hacerles ver, quizás, que esa solución que han adoptado, igual de repente es una solución demasiado compleja, y cuando empiecen a rascar en esa solución a través de la planificación, se van a dar cuenta de que van a tener que ir otra vez atrás a repensar un poquito esa solución para que la planificación entre en tiempo, ¿no? Entonces, es importante que esa planificación se haga y se le dedique el tiempo necesario. Por último, tienen que ponerse a trabajar en esa fase de investigación y desarrollo para encontrar esa solución, desarrollar esa solución a través del trabajo en equipo. Y bueno, ahí pues hay toda una serie de procesos que como facilitadores tenemos que estar muy atentos, porque normalmente es aquí cuando ya cualquier posible conflicto, cualquier posible problema que tenga nuestro estudiantado va a surgir ahí, porque las cargas de trabajo ni los objetivos de trabajo, de aprendizaje de cada uno individualmente, al tener aquellos que tomar las riendas de su propio aprendizaje, pues genera conflictos porque empiezan a generarse dependencias uno de otro. Y aquí sí es cierto que no hay la posibilidad de poderse escapar. Aquí ya tienen que tirar para adelante y, bueno, pues surgen conflictos que, bueno, hay que estar muy atentos ahí justo en esa fase, especialmente cuando uno tiene experiencia de trabajo en equipo. Hay una serie de técnicas, una serie de estrategias que se pueden utilizar, pero claro, es muy corto ahora para poder entrar a esto, que así que sería un curso en sí, ¿no? El abordaje de la gestión de conflictos dentro del aprendizaje activo. Por último, ya cuando ya tienen una solución que puede ser más o menos viable dependiendo de los objetivos que se han planteado, de los objetivos de aprendizaje y demás, hay que hacer una comprobación. O sea, tenemos que hacerles reflexionar, hacerles pensar sobre esa solución, sobre si eso realmente resuelve el problema o realmente es una solución que sí, que bueno, podría funcionar si están ellos ahí, pero si esa solución no se mantiene a lo largo del tiempo, no es viable, o cómo van a conseguir que eso se pueda desarrollar, si hay dinero para ejecutarlo, si realmente, por ejemplo, con casos como, hablo ya de casos más ingenieriles, ¿no? Como desaladoras, que planteamientos de proyectos vinculados con el objetivo de desarrollo sostenible, vinculados al acceso al agua, ¿no? Plantea una desaladora con un sistema solar maravilloso que funciona súper bien para ponerlo en medio de África, ¿no? Dices, bueno, ¿y de dónde van a sacar las placas fotovoltaicas y cómo lo van a construir? ¿Crees que realmente eso no es viable, ¿no? En esa población? Igual aquí sí o no, habría que verlo, ¿no? Si eso va a tener averías, si no va a tener averías, o de forma más sencilla, ¿no? Simplemente a pequeño nivel, a bajo nivel, aquí con nosotros, esa solución de ese proyecto de clase, ¿realmente soluciona el problema? Hay que entrar dentro de esa reflexión y defenderlo. Y es ahí precisamente cuando ellos, este estudiantado consolida ese aprendizaje, sobre todo que se den cuenta de los fallos, de los errores. O sea, no es necesario que el proyecto salga bien. Normalmente el 90% de las veces va a salir mal. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber fallos, siempre va a haber errores. De lo que tienen que tomar conciencia es que ese proyecto les conduce a un aprendizaje. Y ese aprendizaje se conduce a través de la clarificación y entender los errores. ¿Por qué ese error no resuelve el problema? ¿Y qué tengo que hacer para corregir ese error? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho y cómo lo tendría que haber hecho? Ahí es donde realmente se consolida, como decía antes, ese aprendizaje y se genera una transferencia de habilidades y competencias que se pueden llevar luego a una siguiente iteración. Como, qué sé yo, cuando nos planteamos adquirir una habilidad
sea tocar un instrumento o simplemente dedicarnos a construir, a hacer ebanistería, ¿no? En nuestro tiempo libre, pues el primer proyecto que haces te sale mal. De ese aprendes, lo intentas otra vez, te sale un poco mejor, desaprendes, y así en sucesivas iteraciones vamos mejorando y vamos adquiriendo esas habilidades y esos conocimientos que nos permiten realmente ser maestros luego en ese proceso, ¿no? Pues esto es exactamente igual, exactamente lo mismo. Si bien es cierto que, claro, si esto lo trasladamos a un TFG o ya lo trasladamos incluso a un doctorado, bueno, pues hay ciertas cosas que no se pueden permitir, ¿no? O sea, que esa tolerancia a las cosas mal hechas o a los errores, pues se va a modular en función del nivel del que estemos hablando. Y ahí tenemos que ser conscientes, porque realmente esto realmente es un proceso, pero el cómo ajustar ese proceso va a depender mucho de nosotros y del plan de estudio. Esto, claro, este modelo funciona muy bien, es maravilloso. Bueno, al principio. No quiero desmotivar a nadie con esto, pero realmente yo le diría a todo el mundo que lo intente y que esto es fantástico para el alumnado, pero tengamos en cuenta que la motivación, que es realmente la motivación como tal, no es algo que se pueda medir, no hay una dimensión que se llame motivación, sino que es un constructo de otras dimensiones que conforman la motivación en sí. Esa motivación por aprender, cuando nosotros planteamos el problema, le decimos, oye, chicos, chicas, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a resolver este problema, ¿qué les parece? Y demás, la motivación es altísima. Entonces se genera una expectativa, es algo nuevo, es algo distinto, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento no han pensado todo lo que tienen que aprender, la cantidad de horas que le tienen que echar, la desazón que van a tener cuando vean que van a dar círculos y círculos y no son capaces de salir por sí mismos de esto. Por eso digo que la motivación inicial es alta, pero vamos a tener que lidiar con la desmotivación. Y realmente es mucha desmotivación la que podemos encontrar dentro de esto. Por supuesto, no es lo mismo trabajar con estudiantes que ya están acostumbrados a trabajar en este modelo de aprendizaje que trabajar con estudiantados que, bueno, pues es la primera vez que se enfrentan a esto, máximo cuando igual hay el resto de asignaturas que les estás exigiendo un nivel de esfuerzo y constancia también similar al nuestro, aunque no a través de un proyecto, y que tiene unos exámenes y que tiene una serie de cuestiones que desarrollar, y que eso hace que el proyecto, pues muchas veces, sin quererlo, pase a un segundo plano, tercer plano, o incluso directamente que desaparezca de su interés y lo abandonen del todo, ¿no? Y ese es el peligro. Pero es que no solo eso. Esa desmotivación, cuando surgen las primeras dificultades, surge el estrés. Cuando surge el estrés, surge la presión entre compañeros, y ahí es cuando ocurren los conflictos, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que va a suceder con casi total probabilidad. Lo que tenemos que hacer simplemente es anticiparnos, saber qué va a suceder, e incluso comentárselo. Que va a suceder, que va a ocurrir esto, aunque ustedes no lo piensen, porque cuando ocurre, recurre a recordarlo, ¿no? Y en ese momento es cuando se les enciende la bombilla y se encuentra, es verdad, no lo dijo, ¿no? Esto ocurrió y ahora se sienten como indefensos, los tienes más abiertos a escucharte y a atender a las soluciones que les plantees para resolver esta cuestión, ¿no? No es, repito, no es que les quiera desanimar a adoptar este modelo, todo lo contrario, pero sí es cierto que es importante conocer las dificultades para no caer en la misma piedra y que abandonemos precisamente por desconocimiento. Eso implica que si bien nosotros podríamos tener una motivación alta, bueno, aquí faltan en esta diapositiva los subtítulos, ¿vale? Normalmente cuando partimos inicialmente podemos pensar que la motivación es alta porque es una motivación intrínseca del estudiantado. No nos engañemos. El 99% de las veces la motivación no es intrínseca. Vamos, tiene que ser en la carrera de su vida, el proyecto de sus vidas, tiene que ser un que les encanta además hacer todo lo que tienen que hacer, que les encanta estudiar, les encanta esforzarse, les encanta pelearse con un programa, con un software. Eso ya sabemos que no es verdad, ¿no? Entonces, claro, esa motivación muchas veces es extrínseca. Es decir, es una motivación que es externa debido a que ellos quieren conseguir un objetivo, ¿no? Lo importante es que no, esa motivación extrínseca no sea la motivación del látigo. Es decir, oye, si no lo haces te voy a machacar, si no lo haces te voy a suspender, si no lo haces te voy a separar y entonces te voy a... No, tiene que ser una motivación
extrínseca pero interiorizada, es decir, tienen que asumir su propia responsabilidad, igual que lo asume quien acude a una oposición y se tiene que tragar 60 o 90 temas, que no creo que nadie le apetezca tragarse 60 o 90 temas de un temario para llegar a conseguir un puesto de trabajo, pero lo haces porque sabes que es por tu bien, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Lo haces porque sabes que vas a conseguir un objetivo de aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde está toda la labor de trabajo, toda la labor de facilitación que tenemos que tener, ¿no? En ingeniería esto es el pan nuestro de cada día. O sea, al principio, como es el propio problema, el propio proyecto del estudiantado, vienen muy motivados, vienen con muchas ganas, con ganas de comerse el mundo. Luego se dan cuenta de que, bueno, tienen que hacer una serie de cosas, tienen que lidiar con una serie de problemas que no les apetece nada hacer, pero que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, lo importante es que esa motivación extrínseca no se convierta en amotivación, porque si se convierte en eso, entonces cuando se caen, y es muy difícil recuperarlo, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y realmente nunca termina de funcionar del todo. No obstante, bueno, es interesante conocer cómo funcionan los modelos de motivación del estudiantado. Es decir, hay diferentes modelos que estudian la motivación. Yo con el que he trabajado, porque trabajé con este modelo en mi tesis y además conozco al autor de este modelo y de hecho pues nos llevamos bastante bien con el profesor Brett Jones. He utilizado este modelo que no es musical, pero bueno, puede parecerlo, ¿no? Por el nombre, ¿no? Music. Lo he puesto en inglés porque se entiende mejor el acrónimo. Bueno, creo que lo podrán entender perfectamente, ¿no? Se trata de un modelo que abarca cinco dimensiones. Y esas cinco dimensiones abarcan todas las teorías de la motivación en un único modelo, que para nosotros realmente es transparente. O sea, nosotros como docentes no es que tengamos que pensar en las diferentes teorías de la motivación. Antes de este modelo realmente el problema estaba en que entender la motivación para un docente era algo bastante complicado. Requería entender algo de los tipos de motivación, de por qué se dan y además diferentes teorías que son densas, ¿no? Son difíciles de aplicar en la vida práctica, ¿no? Este modelo precisamente lo que viene es a solventar esto desde un punto de vista pragmático, ¿no? Como decía, son cinco dimensiones. La primera dimensión es la de empoderamiento. Es aquella en la cual pues, de una forma u otra, el estudiantado tiene que tener el control de su proceso de aprendizaje. Si se fijan en los pasos que hemos planteado, estos modelos de aprendizaje activo realmente empujan mucho el empoderamiento. Pero claro, ahí podemos tener dos problemas que influyen negativamente en el empoderamiento. El primero es que sea el proyecto nuestro, no sea el proyecto de ellos. Es decir, aunque el problema lo planteemos nosotros, el proyecto tiene que ser de los grupos, de los equipos de estudiantes. Y eso implica un poco despegarnos o mordernos la lengua a veces porque es muy complicado tirar para adelante cuando sabes que quieres decirlo y que se van a equivocar. No, hay que dejarlos que se equivoquen, ¿no? Pero también es cierto que, por otro lado, hay que tener mucho cuidado con ellos, no dejarlos libres totalmente, porque cuando se les deja libres completamente y no tiene experiencia, tiende a dispersarse mucho. Cuando tiende a dispersarse mucho, empiezan a perder el control de su propio proceso de aprendizaje también, porque sienten que no son capaces. Es decir, sienten que no son capaces de encontrar la información, no son capaces de adquirir las competencias que necesitan, no son capaces de entender, ¿vale? Es decir, que la desmotivación puede venir por los dos lados, puede venir por parte nuestra, por querer acaparar el proceso, pero también puede venir por parte de ellas por dispersarse demasiado, ¿no? E incluso por parte nuestra también, sin saberlo, porque no realizamos esa labor de facilitación adecuada para conseguir enfocarlas y mantenerlas dentro del carril, ¿no? Sin que se dispersen demasiado. Entonces, de una forma u otra, se trata de que desarrollen sus propias acciones, de que testen y se equivoquen, pero siempre bajo un margen de control para que, bueno, pues no ocurra este segundo problema de exceso de dispersión. Asimismo, en cuanto a la utilidad, que es la segunda dimensión, tenemos que conseguir que, bueno, pues que este estudiantado conecte con la realidad del problema. Es decir, no se pueden dispersar, no pueden, como decimos por aquí, no les podemos inducir a que ellos piensen que están pensando en pajaritos
floreado, ¿no? En algo que realmente no es útil. Tienen que ver la utilidad. Si no ven la utilidad de lo que están aprendiendo, no les sirve. No hablo de la utilidad del proyecto, que probablemente sí la vean, sino la utilidad de cosas como, por ejemplo, la planificación. ¿Y por qué tengo que planificar? Si esto a mí, para mí es una pérdida de tiempo, yo necesito planificar, yo quiero ir a saco, a meterle mano al problema. No, es necesario que lo vean. A veces lo ven golpeándose. Es decir, a veces ven la utilidad fallando. Igual de repente es necesario forzar el fallo, forzar el conflicto, calentarlo para que realmente ocurra, para que vean la utilidad, ¿no? Como los que tenemos hijos e hijas, lo sabemos, ¿no? Déjalo que se golpee, que ya, ¿no? Dentro de un contexto de control, por supuesto, pero sí es cierto que es necesario verlo. Pero otras veces simplemente basta con explicárselo, ¿no? Con que lo vean, porque la percepción, la que tienen ellos, su punto de vista, siempre recuerden que es de abajo hacia arriba, sobre todo estudiantes que recién empiezan en la universidad, y la nuestra viene de arriba abajo, incluso es más transversal, tenemos un enfoque, una perspectiva mucho más amplia por nuestro recorrido, nuestra experiencia vital, nuestra experiencia profesional, etc. Entonces, hay muchas cosas que nosotros damos por supuestas y a ellos se les van a escapar, ¿no? Asimismo, de una forma u otra, el estudiantado tiene que tener cierta sensación de que lo van a conseguir. Si sienten que no lo va a conseguir de primera, se van, bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? Si de repente nos vemos con tantos problemas que al final vemos que no lo vamos a conseguir, te desmotiva, dices, bueno, yo esto lo dejo, yo no puedo con esto es demasiado para mí, yo no llego. Bueno, tenemos que conseguir que tengan cierta sensación de éxito, ¿no? Y esa cierta sensación de éxito no se consigue dejándolos que se estrellen. Aquí es justo lo contrario. No pueden estrellarse continuamente, porque si se estrellan continuamente, pierden esa sensación de éxito. No quiero decir que no los dejemos para cosas concretas, pero esto tiene que estar controlado, tiene que tener una finalidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el consejo para esto? Bueno, normalmente cuando es un proyecto con cierta complejidad, es conveniente crear hitos, crear pequeños momentos o pequeñas entregas o pequeños resultados a conseguir que se celebren, además, que se consigan, lo cual les va a dar esa sensación de éxito. Es decir, no lo mismo dejarlo todo hasta el final y evaluarlo todo al final y decir, mira, que te la vas a pegar, que decirles al principio, oye, mira, esto lo tienes que conseguir, oye, que te la vas a pegar, te la pegaste, te equivocaste, ahora puedes retomar, puedes reconducir la situación, lo consigues. Una vez consigues ese pequeño éxito, ya te ves como con más capacidad para seguir adelante, aunque haya fracasado, ¿no? Entonces, es importante tener ese, en el diseño, en la planificación del problema, en la planificación de nuestra práctica docente en este tipo de modelos, es importante que dividamos esos pequeños objetivos y que sean conseguibles por el estudiantado. Normalmente, pues, con un nivel de dificultad creciente, ¿no? Porque se trata de que vayan creciendo hacia arriba, porque también puede ocurrir que si tiene éxito demasiado fácil, también se desmotiva, porque lo consideran que todo lo que están haciendo es relevante realmente para hacer una cosa que es una chorrada, pues, ¿para qué todo este circo, no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El siguiente sería el interés. El interés tiene que ver con los contenidos, con el problema, con lo que tienen que aprender, ¿no? ¿Cómo pueden tener interés? Bueno, pues de una forma u otra, esos contenidos, esos recursos que les hacemos llegar, tienen que estar relacionados con el proyecto. Si ven que están totalmente desconectados del proyecto, pues realmente pues pierden el interés. Pues, oye, pues esto no me interesa. A mí me interesa este tema porque este tema es el que realmente voy a utilizar y este otro tema no. Igual de repente es que no lo ven y hay que hacérselo ver. Nosotros sí sabemos lo que es necesario para ellos para poder resolver el problema, pero de repente no lo ven. Entonces es necesario explicárselo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en el programa Ingenia, ¿no? Tenemos unas formaciones que se hacen. Hay una formación que tienen que pasar ahora, se llama Storytelling. Storytelling, contar historias. ¿Por qué le tienen que pasar por esa formación? Miren, porque realmente no tiene que ver con el proyecto de buenas a primeras. Pues sí que tiene que ver desde el punto de vista de la comunicación final. Ellos tienen que vender su idea, vender su producto, vender la solución en la que están trabajando. Y esa solución tiene que comunicarse, por eso tienen que pasar por esa formación. Por eso requiere un esfuerzo por parte nuestra en comunicar esa información para que no pierdan el interés. Y por último, casi yo creo que diría que la dimensión más importante, el cuidado. Los cuidados
pueden venir de varias vías, ¿vale? Cuando uno está en un programa formativo y ese programa formativo, digamos, te dejan a tu suerte y riesgo, pues realmente la dimensión de cuidado se cae. Tenemos que sentir de alguna forma que alguien se preocupa por nosotros, no solo por nuestro progreso académico, sino también como personas. Y eso involucra tanto al profesorado como el estudiantado que está con nosotros. O sea, hay que crear un buen ambiente, crear un clima de ayuda, intentar gestionar los conflictos para que eso ocurra y no dejándoles, digamos, solos ante el peligro, ¿no? Eso no quiere decir que le hagamos el trabajo, no se trata de hacerle el trabajo, simplemente a veces se trata de preguntarles, de intentar tener ese feedback por parte de ellos para que nos vean como personas cercanas, que somos accesibles y que realmente les podemos dar información y les podemos ayudar durante su proceso de aprendizaje y que en vez de crearles barreras, pues lo que encuentran son ayudas. Porque normalmente es eso lo que perciben, muchas veces perciben barreras en vez de ayuda y aunque eso no sea real, esa percepción hace que se desmotive claramente. Creo que no me queda mucho tiempo, voy a ir rápido en cuanto a las estrategias de evaluación, así que seré muy breve, porque esto no es parte del programa Ingenio, porque realmente nosotros no evaluamos así, pero esto sí me ha resultado importante comentarlo, porque esta información es importante a nivel de asignatura, si lo plantean implantar aquí directamente, ¿no? Esta información... se basa en la taxonomía solo. La taxonomía solo es un modelo que permite ordenar los resultados del aprendizaje en forma de niveles, ¿vale? Eso implica otra filosofía distinta a la que estamos acostumbrados a usar, porque nosotros normalmente no evaluamos por niveles de aprendizaje, sino que evaluamos por temario, ¿no? Según vamos avanzando, si es continuo, vamos avanzando en contenidos y esos contenidos entendemos que se van adquiriendo a lo largo del proceso, ¿no? Cuando aplicamos los niveles, tenemos que plantear qué habilidades, qué competencias y qué conocimiento es el que está vinculado a un nivel mínimo de aprendizaje, que sería el nivel 1, y a partir de ese nivel 1, qué contenidos, habilidades y competencias están vinculados a aprendizajes superiores, ¿no? Básicamente, quien supera el nivel 1 decimos que está aprobado y nosotros lo que nos estamos cerciorando es que esos resultados de aprendizaje que han adquirido son aquellos mínimos para, por ejemplo, ejercer una profesión con un mínimo de competencia. Es decir, no les estamos aprobando con un 5, les estamos aprobando por competencia. Con lo cual, pues, cambia mucho el enfoque y es bastante, bueno, más difícil de hacer si no tenemos en cuenta los resultados del aprendizaje. Esos resultados del aprendizaje se definen normalmente con una serie de verbos que tenemos que ir ordenando además de menos a más, de forma que podamos ir clasificándolos para poderlos evaluar de forma adecuada, que se puede evaluar de una vez, de varias veces o se puede evaluar de forma continua. De manera, digamos, resumen, esta diapositiva precisamente tiene los distintos niveles. Fíjense que falta un nivel, porque el nivel que falta realmente es el nivel 0, es el nivel que aparece aquí, ¿vale? Es donde, pues, no he aprendido nada, y a partir de ahí tendríamos el unistructural, ¿no? Es donde prácticamente estamos hablando de identificación, nombrar, encontrar, etiquetar, bueno, ese tipo de verbos que nos se asocian a conocimientos básicamente, ¿vale? Y a algunas habilidades sencillas, como por ejemplo, seguir procesos, seguir procedimientos sencillos. Bueno, quiero dejar espacio, aunque sea alguna pregunta, no me quiero liar más. Si tienen alguna cuestión también sobre Ingenie y demás, pues por supuesto me pueden escribir. Y bueno, ahora les dejo el correo electrónico por si no lo tienen. Y en cualquier caso, pues bueno, encantado de contestar cualquier duda que me quieran plantear. Puede ser que en principio no haya ninguna duda, sí, pero bueno, sí que me interesaría también, Carlos, que comentaras también en base a tu experiencia específicamente en el programa Ingenia, pues un poco la aplicación de la metodología PBL y el caso específico del programa Ingenia, donde el
el alumnado que participa tiene mucha más autonomía y estas referencias a la parte de motivación, ¿cómo lo ves? Bueno, a nivel de motivación académica, realmente no es lo mismo trabajar con estudiantes de máster y doctorado que trabajar con estudiantes de cuarto de ESO, como están dentro del programa, ¿no? Y bueno, si lo vamos a comparar con la motivación que tendrías dentro de una asignatura, es muy distinta, ¿no? Porque son estudiantes que ya traen un problema, ya traen su proyecto, ya traen su idea, ¿no? Entonces, se van a comer el mundo. Es otro tipo de estudiantado, ¿no? Es el estudiantado que nosotros siempre querríamos en nuestras asignaturas, ¿no? Y que, bueno, pues ha pasado por un proceso, por un filtrado, por un proceso competitivo. Pero eso no implica que no se desmotiven. Normalmente se desmotivan a partir de la presión. La presión surge por varias cosas. Primero, pues si nos fijamos en las componentes que teníamos antes, porque no vean la utilidad de algunas cosas que les obligamos a hacer dentro del programa y tenemos que estar siempre explicando por qué lo tienen que hacer, o porque, bueno, pues en un momento determinado pues se les cae alguien del equipo, surgen problemas porque no todo el mundo trabaja al mismo nivel. Hemos llegado a tener, el año pasado casi tuvimos hasta un litigio con uno de los equipos porque se pelearon por las ideas, ¿no? Empezaron con escritos, uno mandó un escrito a la rectora, o sea, pasan cosas muy llamativas, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, todas las dimensiones que hay que tener en cuenta a nivel de motivación, hay que tenerlas en cuenta siempre, aunque vengan súper preparados, súper súper pertrechados para este tipo de proceso. Sí, y otra cosa, Carlos, en relación a esto también, nuestro papel como docentes, ¿crees que en la medida que el alumnado tiene quizás menor madurez o menor experiencia en el desarrollo en experiencias de aprendizaje activo o del PBL en este caso, necesitan una mayor guía por parte de nosotros o una mayor intervención por parte de los docentes y menor intervención cuando, por el contrario, tienen más madurez y más autonomía, por decirlo así? Como decía, la autonomía en sí no está vinculada a la edad, aunque lo podamos plantear, ¿no? En este modelo de aprendizaje está más basada en la experiencia previa que tenga el alumnado que a su edad. Por supuesto que influye, ¿no? Porque no es lo mismo una persona de 15 que de 30 años, ¿no? Pero cuando tú coges una persona de 30 años que está acostumbrada a trabajar de una forma y de repente le cambias completamente la forma de trabajar, te va a mirar con cara rara y lo primero es decir, yo he venido aquí a pagar una matrícula para que tú me enseñes, no para yo tener que buscarme la vida, ¿no? Entonces, cuesta mucho al principio poder hacerlo. Con lo cual, cuanto menos experiencia se tenga, más esfuerzo por parte del profesorado y ese esfuerzo se va diluyendo en el tiempo conforme el estudiantado va teniendo más experiencia. A veces incluso dentro del mismo proyecto, ¿eh? Eso ya me ha llegado a suceder. Empezar con un grupo de estudiantes de primer curso, recibir muchísima guía, porque al principio normalmente están totalmente perdidas, y esa guía, ese trabajo con ellos se va diluyendo, vas delegando más en ellos, conforme te van dando más confianza, y ellos también confían en sí mismos, ¿no? Entonces, además lo notas enseguida. Eso ocurre de forma gradual, no es que ocurra de la noche a la mañana, sino que los vas soltando. E incluso varía entre grupos de un mismo curso, porque digamos, las relaciones internas que se establecen dentro de cada equipo varían, ¿no? Y también, por supuesto, las personas que están. Yo diría que es muy difícil dentro de los primeros cursos forzar este tipo de proyectos si son muy largos en el tiempo, porque normalmente pueden ser infructuosos. Es mejor quizás entrenarlos poco a poco con proyectos más pequeños que puedan irles permitiendo adquirir esas habilidades, equivocarse, como decía antes, al final del proceso, y darle más énfasis a esos procesos de reflexión para que si luego vamos a cometer otro proyecto en otro curso o vamos a seguir trabajando con ellos porque el equipo docente lo plantea así, pues sean cada vez más autónomos y puedan tener éxito, que es al final lo que conseguimos con esto. Tal y como yo lo he vivido, sobre todo también en otros centros educativos que practican este modelo, el TFG prácticamente se hace solo. Si es que realmente no, el nivel de implicación que tenemos nosotros en el TFG cuando trabajamos con nuestros alumnos no tiene nada que ver con el nivel de implicación que tienen, por ejemplo, en la Universidad de Álvaro u otras universidades donde aplican este modelo, cuando llegan al TFG. Es que van solos.
De hecho, muchas veces trabajan hasta con empresas y trabajan de forma con reuniones puntuales simplemente para, es que necesito que me den acceso a esto, necesito tal cosa, pero no. ¿Pero por qué? Pues porque en primer curso invierten ese esfuerzo para que realmente consigan esas habilidades. Y eso, mal que nos cueste decirlo, implica que tiene una mejor empleabilidad, tiene un mejor perfil de empleabilidad que nuestro estudiantado al acabar el TFG, precisamente porque quieren esas competencias transversales que a nuestro estudiantado le cuesta mucho adquirir porque no tienen ese aprendizaje vital que sí tienen ellos. Pues, Pues, María del Mar, tienes una pregunta. sí, bueno, más que una pregunta es una reflexión. O sea, Ana, primero agradecerte, Carlos, pues que nos hayas presentado y probablemente todos conocemos, por lo menos en el área de ciencias, el proyecto Ingenia y sabemos cómo opera. Es algo, digamos, que es un hermano muy, muy, muy mayor si pensamos en trasladar esta información a nivel de grado y a nivel de asignaturas de grado. O sea, habría que pasar a un nivel mucho más pequeño. Nosotros en química concretamente, dentro de la evaluación del sello, el Eurobachelor in Chemistry, pues hemos implementado una serie de proyectos al final de las prácticas de laboratorio, porque para poder evaluar la autonomía del alumnado, pero claro, lo que no trabajamos es en equipo, trabajamos de manera individual. Entonces sí que el alumno tiene que presentar un proyecto guiado por un profesor y lo tiene que desarrollar, pues puede ser desde, pues cómo conseguir tal compuesto a una escala de 5 gramos o cómo mejorar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible este procedimiento. Cosas sencillas. Pero claro, hay que evaluarlos y todos tienen que participar. Ese es el problema que yo veo en que no es voluntario. O sea, es obligatorio y hay que evaluar a todos los miembros. Entonces, ¿cómo hacemos los proyectos individuales? Porque si los hacemos colectivos, tenemos muchos problemas a la hora de evaluar y plasmar eso en un acta que redunda en un proceso final de expediente académico. No es un acto voluntario, entonces ese es el problema, ¿no? Porque, vale, se puede evaluar el trabajo en equipo, pero después hay que evaluar el trabajo individual de cada uno de esos miembros dentro de ese equipo. No, realmente no. Yo trabajo en equipo, no lo evalúo. Ah, no. Porque, no, porque ¿qué es el trabajo en equipo? Pues que todos Soy colaboran con el entregado. equipo. Es que hay un montón de acciones que se desarrollan, ¿no? Entonces, las competencias blandas. Es muy difícil de evaluar, es muy difícil de evaluar la comunicación, es muy difícil de evaluar la capacidad para resolver conflictos. Todas esas cosas son muy difíciles de evaluar de forma cuantitativa. Yo diría casi que imposible de evaluar. Entonces, prefiero evaluar el proyecto en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque doy por supuesto que si han llegado hasta aquí, han pasado por ese proceso. Entonces, no tiene mucho sentido que nos empeñemos en evaluarlo y darle una calificación numérica a ese tipo de habilidad. Pero también es cierto que tienen que recibir una evaluación individual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que establecimos nosotros? Bueno, casi, bueno, fue una copia. Con permiso de la Universidad de Aalborg, fuimos a visitarlos y vimos que ellos tenían un procedimiento de evaluación individual de trabajos en equipo. Y vos cómo funcionaba, ¿vale? Y bueno, la primera vez elaboramos una rúbrica muy compleja, tan compleja que la usamos un año y luego no la usamos más, porque era demasiado, ¿no? Pero sí es cierto que establecimos un protocolo para esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando hay un trabajo en equipo, cuando hay un proyecto en equipo, se establece una fecha de examen, que es un examen donde vienen todos los miembros del equipo, pero se evalúa a cada uno de forma independiente. Entonces tiene diferentes etapas. La primera etapa son preguntas, quitando la fase de presentación donde tienen que intervenir todos y se evalúa con una rúbrica en función de lo que cojan, se les advierte que tienen que ser equivalentes las presentaciones y que tienen que tener el mismo peso a nivel de conocimiento y habilidades, no simplemente yo pongo la portada y luego los demás pongan el resto, ¿no? Pero lo que hacemos es que en una primera fase tenemos preguntas del tribunal, es decir, nosotros lanzamos preguntas y tenemos una ficha por cada estudiante del equipo con una serie de ítems que tenemos que evaluar que están relacionados
a los resultados del aprendizaje. Y cada uno de esos resultados están ordenados por niveles, nivel 1, 2, 3 y 4, usando esa taxonomía que estaba comentando, ¿no? Entonces, en función de la respuesta que nos dé cada estudiante a las preguntas, vamos evaluando, ¿no? Les decimos que tienen que participar todos en esas preguntas y nos fijamos en detalles como, por ejemplo, cuando levantan la mano, porque hay un protocolo además a seguir, o sea, no es que se haga así de cualquier forma, sino que nosotros lanzamos las preguntas y lanzamos las preguntas a un individuo en concreto, las lanzamos a todo el grupo o las lanzamos a otro individuo porque sospechamos que necesitamos preguntar eso, porque no todo el mundo aprende igual ni aprende lo mismo, ¿no? Y lo que queremos hacer es fijarlos en nivel de aprendizaje, ¿no? Y una cosa que les permitimos es que levanten la mano para complementar la respuesta de su compañero o si quieren ayudar en la respuesta de su compañero o compañera. Y ahí ocurren cosas muy curiosas. Cuando es alguien que trabaja mucho, se esfuerza por el equipo, todo el mundo le quiere ayudar. O sea, el que le cuesta más aprender, que le cuesta más saber, la gente le ayuda. Pero cuando es un cara dura, nadie levanta la mano. De hecho, en una ocasión nos pasó que le pedimos a un estudiante, bueno, ¿y por qué no nos dices nada sobre esta cuestión de este compañero? Bueno, yo no quiero hablar mal de nadie. Por lo tanto, yo creo que no, cada uno hace su trabajo, ¿verdad? Y tal. No nos dijo que era un vago, pero vamos, bueno, que se entendió claramente, ¿no? Entonces, claro, eso te permite identificarlo y le ya vas lanzando preguntas, ¿no? Esa es la primera fase. La segunda fase les tocan preguntas por sorteo. Van sacando preguntitas de un saquito y tienen que responderlas. Y ahí no pueden recibir ayuda. ¿Vale? Y luego ya si tenemos dudas, hacemos una reflexión final y vamos afinando. Incluso a veces hasta negociamos la nota. O sea, hemos llegado a eso. O sea, y además son unos kamikazes, porque normalmente se pone la nota más baja que la que ponemos nosotros. Es curioso. Entonces, así es como los evaluamos individualmente, ¿vale? Es ese proceso. Pero claro, yo entiendo que es algo complicado, requiere tiempo y tiene que estar preparado psicológicamente. Montamos unos vídeos hace un tiempo que los puedo localizar, están colgados en la web de la. En el YouTube de la universidad, donde está el PBL, ¿cómo es? En cinco pasos. Y también el proceso de evaluación, cómo es, cómo entran los alumnos en la presentación, con las preguntas y todo ese tipo de cuestiones. Que si tenéis interés y verlo, pues A fantástico. modo de complemento de lo que está comentando Carlos, también tenemos dentro de las sesiones en directo del programa de AcompañaTIC una sesión grabada sobre evaluación formativa, que ahí hablamos de evaluación, de coevaluación entre estudiantes y de instrumentos de evaluación que se podrían utilizar para este tipo de procedimientos, que también puede ser de utilidad. Pues nada, muchas gracias, genial. También me llamó la atención, pero no quiero alargar esto en demasía. La parte interdisciplinar que comentaste que estaba implantada en otras universidades, especialmente las catalanas, y que lo habían metido dentro de su diseño del grado, en el que me imagino que forma parte de la evaluación y de las competencias y resultados del aprendizaje, pero desde un punto de vista interno. Básicamente, lo que se suele hacer cuando se aborda esto a nivel de diseño curricular es permitir que hayan créditos para trabajo interdisciplinar. Es decir, digamos que no se le da tanta carga a las asignaturas, se le quita un poco de carga a las asignaturas y se deja un grupo de créditos para proyectos. Que la NECA, yo estoy seguro que la aceptaría perfectamente, porque precisamente es lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que conseguimos con eso? Pues básicamente no sobrecargar al estudiantado. O sea, pues ya tiene el espacio y la obligación de hacer esos proyectos. Si bien es cierto que a nivel organizativo, pues también nosotros tenemos que ajustarnos un poco, porque esos proyectos los tiene que tutorizar alguien que tiene que hacer de facilitador, ¿no? Entonces, esa carga que se le quita a las asignaturas se refuerza luego a través del seguimiento de proyectos. Pero eso habría que estudiarlo en cada caso, claro, O porque sea, ya yo sabemos te digo, cómo estamos aquí. mi experiencia como decana es que hay algo por el estilo en biología, que cada año conlleva una serie de reclamaciones al reglamento de evaluación y calificación. Es complejo. Y que el mayor problema ahí está en el profesorado. No en el alumnado, sino en la coordinación interdisciplinar del profesorado. Y esa solo lo hacen personas individuales, pero no se asumen por un colectivo docente, no se asumen por un área,
Y cuando desaparecen esas personas o necesitan o se implican en otras cosas y no pueden colaborar, el proyecto se viene abajo y entonces acaba en un proceso complejo de reclamaciones por parte del alumnado y muy difícil, muy difícil. No estamos Sí. nosotros preparados para eso. No, no, quizás esa es la gran crítica, la autocrítica que nos podemos hacer. No somos capaces de hacerlo, pero no porque la ANECA no lo prohíba, sino que organizativamente no somos capaces todavía de organizarnos para incluirlo en el currículo de esa forma. Pero De bueno. todas maneras, por ejemplo, en la Facultad de Educación también tenemos concretamente en la titulación de pedagogía un modelo similar de proyectos a final de cada cuatrimestre. Y sea como fuera, en cualquiera de las titulaciones, implementar algo como esto supone también el desarrollo de una propuesta de modificación de título. Si les parece, voy a dejar la grabación aquí y simplemente decir que para cualquier consulta tienen disponible las sesiones de mentorización a través del programa Acompáñate, que se puede consultar el calendario y hacer la solicitud de mentorización personalizada. Y nada, dejamos aquí lo que es la grabación, pero si quieren podemos seguir también hablando, ¿no?